En el 2016, antes de ir a los Juegos Olímpicos, con la clasificación vamos, conseguida, habiendo ido a la selección y demás, el seleccionador, contra todo pronóstico y después de todo, me deja fuera a falta de un mes y medio, de dos meses para los Juegos. Yo creo que fue la vez que lo de caerse significó más para mí, porque me caí, toqué fondo, pero si algo tenía era que el aprendizaje que me había dado el deporte era caerse y levantarse. Así que vamos, me levanté una vez más. Se alargó la cosa más de la cuenta y me obligó a estar separada de las pistas un año y medio. Y yo pensaba que cuando volviera, pues iba a volver a la selección, porque era mi sitio y yo había sido la jugadora más joven y a la selección. Entonces pensaba que volvía y no volví. Entonces fue un palo bastante duro porque veía que no llegaba al nivel que se me exigía. Entonces ahí viene para mí el primer aprendizaje de verdad que me enseña el deporte. Y es que no todo es fácil. Y que es verdad que una vez que se llega arriba es muy difícil, pero mantenerse es lo más complicado. Y se quiere que el sueño que tengáis, sea cual sea, que lo persigáis y lo hagáis posible porque se puede. En nuestro caso, somos deportistas, yo también considero que he logrado el sueño que tenía desde pequeñita, desde que yo empecé a tener uso de razón, yo veía un balón y me volvía loca. Y aún ahora, que voy a cumplir los 40 años, sigo loca por el balón. Con todo ese día a día que llevo ajetreado, sigo entrenando al máximo nivel, intento superarme. Evidentemente no es la época en la que luché por una plaza olímpica, en la que el deporte era, o sea, entrenaba par y por las 24 horas del día. Ahora tengo que hacer muchas cosas más. Pero bueno, el consejo que os doy es que el deporte es como la vida misma, es una montaña rusa, sube y baja, y lo que determina quiénes somos o cómo la afrontemos es nuestra.